Mi carrera se inició de una forma muy curiosa y es que yo cantaba en un coro y me propusieron hacer, ¿qué era? Un curso de canto, un verano, un curso de canto con una maestra pues, particular de ópera, de canto lírico, y me dijeron, ah, tienes una voz así bonita, podrías intentar pues, cantar de solista, ¿no? A ver cómo te funciona, si te gusta, si no. Y bueno, pues empecé con esta señora, hice una clase, la clase era de 1 hora, creo que estuvimos 3 horas, y bueno, pues ahí empecé yo a hacer canto, de esta manera tan curiosa, haciendo una clase con esta mujer para ver si me gustaba la clase y el canto lírico y podía hacer un curso de verano de 1 semana, y al final se convirtió, pues llevo ya pues 13 años en esto. Uy. Yo de niña quería ser pues veterinaria, cazadora de tornados después de ver la película de Twister, pero cuando vi que las matemáticas y la física no era lo mío, pues cambié de opinión. Mi ópera favorita, es muy difícil decir una, tengo que decir solo una. La ópera que más cariño le tengo es Il Barbiere de Sevilla, porque es con la que yo debuté y es la que he hecho mil veces ya y es la que espero poder seguir haciendo durante muchos años. Pero tengo que decir una ópera que me llene como cantante, puedo decir Werther y puedo decir Don Giovanni de Mozart. Cuando no estoy trabajando, escucho mucho blues, mucho jazz. Antes he escuchado muchísimo rock, heavy metal, de todo menos ópera. Buenas, soy Carol García, vengo de Barcelona. Y estoy aquí interpretando el papel de Charlotte en esta ópera fantástica de Werther de Massenet. Y nada, os invito a todos a venir porque seguro que será un espectáculo fantástico y os invitamos a venir del día 23 al 29 de agosto, solamente 4 funciones, no la perdáis. Besitos.